Y aquí GameStop Full en un nuevo vídeo. Y bueno, mmm, habréis visto que Universal Box 2 también sigue evolucionando, sigue arreglando bugs mejor, mejorando las físicas del juego. Y os traigo otra alfa más. Esta es la alfa 19, pero eh, es una versión más actualizada del alfa 19 y ya trae la. Fragmentación y la desintegración. Que ahora lo mostraré. Pues los pasos van a ser como los anteriores: de sie desde siempre. Eh, con pincháis en algún link, pasáis una publicidad. <tose> <tose> Eh, hacemos la captcha headlink. En este caso, nos ha llevado al servidor Mediafire Yo lo he subido a varios servidores, vale, para que no. No diga a la gente que no se puede descargar Carteles de calle Autorizar, descarga En Mega no hay que hacer estas captchas, vale, pero... En Mediafire o en otros servidores sí, pero como veis es muy fácil. Bueno, pues un, es un giga, ¿vale? La descarga, pues aquí dice: si lo descargáis por internet, pues durará en una hora, ¿vale? Es una descarga larga, dependiendo de vuestra conexión a internet. Si tenéis mala conexión a internet, pues es grande el archivo. Entonces. Pero si tenéis conexión de banda ancha, en unos 5 minutos como mucho creo que lo tendréis. Bien, el, el archivo está comprimido, ¿vale? Como siempre lo descomprimís con vuestro descompresor. Como un giga exacto. Pero el, el, el propio juego pesa 2 gigas casi medio. Como veis eso es mucho. Bien. Normalmente eh, yo los, los juegos los traigo, los traigo portable Y bueno, pues sí, es portable. Pero el juego se inicia no desde esto, sino desde aquí, ¿vale? Pues para que no haya errores. Y le vamos a dar. También al juego, pues le... le bajado la música porque se escucha muy fuerte a ver si se inicia aparte de que la aplicas la, bueno la aplicación el, el juego está más optimizado y podría ser grabar mejor el universal box 2 Vale, está cargado, Vale, tarda algo más en cargar. Me ha algo en malware bytes. sigue cargando vale en bueno, el mientras se quiera si estaba solado voy a cerrar esto bien también tenemos función full screen pantalla completa es decir, cuando grabe Universal 2 ya no veréis la, las dos barritas de Windows sino que veréis el juego completo más o menos así Tarda en cargar, vale. Eh. Settings, audio. La música está muy fuerte, vale. La escucho yo muy fuerte. La tengo al mínimo y yo, yo que tengo unos cascos muy potentes, entonces pues claro, tú que baja mucho la música. Bueno, pues esto es. Así es como yo grabaría no eh, el universo pues esto es el sistema solar y esto es el universo y bueno pues voy a salir exit settings exit sí vale pues bueno pues esto ha sido el tutorial espero que os haya gustado que os haya servido seguiré trayendo más versiones porque me gusta que tengáis esto eh, actualizado yo también lo quiero tener actualizado vale porque esas pequeñas correcciones de bugs de que está más optimizado pues ayuda pues a que vaya más si no vaya con tanto lag no ayuda a que haya sean más estables los frames por segundo y bueno pues games of force después de vosotros hasta el próximo vídeo chao